¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al segundo programa de Magazine del Metal. Por supuesto, me acompaña a mi lado la más bella de todas, la señorita Jimena Rodríguez Paul. ¿Cómo le va? Gracias, Betito. Gracias, Beto. Bien. Una semana, bueno, muy movida, con muchas, un programón tenemos hoy con muchas cosas. También, bueno, obviamente nos acompañan en la conducción también Norma López, la gran entrevistadora, una revelación para todos. Y también nos acompaña Adrián Schuster en la sección de arte. Así que tenemos un programón. Aparte, muchas repercusiones de lo que fue el programa anterior, el primer programa, que repercutió por todos lados. Sí, la verdad que queremos agradecerles el apoyo a todos. Estamos sorprendidos de todas las reproducciones que tuvimos, la gente que nos vio en vivo. Acuérdense, síganos en los chats de YouTube, nos pueden ver por YouTube, nos pueden ver por Facebook. Que va a haber al final del programa, va a haber sorteos en vivo. Vamos a estar sorteando. Sorteos, sí, obvio. Tenemos sorteos de palitos PIC. Así que para todos los bateros, novias de bateros, amigos de bateros, ya saben que son los mejores palos, irrompibles. Palitos para doble bombo. Palitos para doble bombo y para tel y tú sí, me metal. Sí, para todo, para que le pega fuerte. Así que están los palitos PIC que vamos a sortear. Y también vamos a estar sorteando un tatuaje del señor Salvador, que es un gran tatuador, cantante de Tórax, así que, sí. Que bueno, también vamos a estar sorteando un tatuaje, así que ya saben que hoy es un programa que se tiene que quedar hasta el final. No se pueden perder un solo minuto. Y bueno, vamos a hacer un breve, este programa se lo queremos dedicar, ya como estamos pasando un momento muy difícil todos, y bueno, para toda la gente que la está peleando, y bueno, un beso muy grande y al cielo, y que se fue de gira nuestro amigo Curly, que fue un gran cantante, bueno, y un tipazo, que un luchador, gran luchador. La verdad que sí, una gran persona, aparte, peleó mucho y bueno, esto no da tregua. Y también a Alejandro Barros, que fue el batero de la banda Tributo a Rata Blanca, Cuarto Poder, muy conocido ahí en La Roca, lo vimos un montón de veces, así que abrazo grande para él también y de todos los que la están peleando. Y sí, bueno, yo le quiero mandar un besito grande al Pelu Rocha, que está ahí, está hace muchos días pobre con fiebre, pero ya falta menos. Ya está. Falta menos, Pelu bancala y Lu lo está recuidando, así que besitos para ustedes. ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Querés hacer una reseñita más o menos? Bueno, una reseñita, yo tengo una invitada internacional que es nuestra reina del metal, que nos está representando en Europa, que es la señorita Inés Vera Ortiz, que en un ratito va a estar acá charlando conmigo sobre lo que es la moda metálica y todo lo que es la apuesta. Ya tiene mucha estética, es una cantante impresionante. Increíble, canta en Inner Dreams, que es un bandón increíble. Y acaba de sacar un video hace muy poquito, hace 4 días, así que vamos a estar presentando el video y bueno, charlando con ella de cómo es toda la movida allá y bueno, cómo son todos los luqueos y todo eso. Así que es notaza, chicos, notaza. Export, for export. Sí. Y después, bueno, la señora Norma López estuvo cubriendo todo lo que fue el evento de ATM en vivo, en la radio del señor de Gran Bianchi. Así que bueno, también hay unas notas muy interesantes. Y bueno, y también Adrián Schuster también entrevistó a gran Adrián Romero. Un gran colega, fotógrafo, también hace ediciones de videos y bueno, también va a estar de muchas bandas. Así que bueno, también tenemos la notita con Adrián Romero. Y vos también estuviste por ahí el fin de semana. Sí, el sábado estuve ahí en Viejos Rockeros, estuvimos haciendo una nota a la gente de Coral, especialmente a Facundo Coral. Abrazo grande a Néstor Fernández, que siempre estaba con nosotros. Presentaron el disco, que ahí después lo voy a mostrar, que lo tenemos ahí, que está muy bueno y vamos a ver en exclusiva el nuevo video de lo que es de Coral. Hay un montón de videos hoy, tenemos un montón de videos. Y bueno, también, bueno, Normita también estuvo con la gente de Proyecto Enemigo, también adelantando algo, un adelanto ahí también con Javier Novik y con la gran Lili Malona, así que bueno, es un programa, es la señora que nos hace el aguante siempre en el metal, es una genia, Lili, la reina madre. Quiero mandar un saludo a Norita. Y quiero mandar un saludo a dos que nos están escuchando por primera vez y nos están viendo por primera vez en este programa, que es la señorita Cristina y la señora Romina. Ah, mira. Y que te voy a contar una anécdota que dura 2 minutos nada más. Yo estaba haciendo la nota con Facundo Coral y ellas estaban comiendo en el bodegón de al lado.
Y dijeron, ¿quién es este gordito lindo que está haciendo nota? ¡Ay, ya te levanta gente haciendo nota! Hay que aprovechar. Así que tuve, ahí estuve chichoneando con ellas. Un beso grande. Bueno, muy bien, muy bien. Y también, bueno, la tenemos a la diosa, a la rubia metalera, a Lorena Bellochan en charla de minitas. Imperdible. Que le saqué ahí, le hice que se olvide las cámaras un poquito. Estuvimos en Mamita Bar grabando el domingo. Uh-huh. Así que, bueno, un finte y un programón. Y, bueno, vamos con lo que se viene con la publi de Palitos Pic. Vamos. En Magazine del Metal llega el momento de las bandas internacionales. Adentrémonos en el mundo del metal de la mano del gran Beto Bocchia. Seguimos aquí en Magazine del Metal y estamos en la sección de bandas internacionales. ¿Cómo le va, Normita? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por el aguante. Se están, nos están viendo Jorge Juárez, Miguel Salinas, Gaby, la fotógrafa. Sí. Así que, sí, el saludo para ellos y, bueno, Jorge que quiere un palito para su pared, dice. Bueno, que se note ahí y lo vamos a tener. Como tanta gente que está mirando este magazine del metal. Sí, se están metiendo todos. Sí, es increíble, la verdad que sí. Así que bueno, para los metaleros, porque ayer fue el Día Internacional del Metal, sí. En honor al gran Ronnie Jane Dio, sí, 11 años de su muerte. Qué grande. Ya una, pasaron 11 años. La verdad, una voz se perdió el metal todos sí, estos años. La verdad que sí. Pero no se perdió, quedó el legado en todos sus discos, en todas sus actuaciones, en todo lo podemos ver, aparte con la tecnología, hoy se puede ver en todos lados, así que... Y mismo con ese polémico de Heaven and Hell que hicieron, que pusieron el holograma de Dio ahí en el medio. Increíble. Estuvo precioso. Sí, sí. ¿Qué nos trajiste, Beto? Tenemos un nuevo video, porque acá en esta sección de bandas internacionales vamos a traer lo último en videos. Y lo que vamos a ver es un video del álbum de Fear Factory, que va a salir el día 18 de junio y se va a llamar Aggression Continue. ¿Ya? Sí, sí. Nada, ya ahí estamos. El clip lo dirigió... la gente de Rivata Visuals fue producido por Damien Reynaud. Los teclados han corrido a cargo de Igor Koroshev. La programación ha sido obra del habitual colaborador del grupo Rhys Fulber y la mezcla fue realizada por Andy Snepp. Lo leo porque no me voy a acordar ni de casualidad de todos estos nombres. Es mucho. Exactamente. También Fear Factory va a salir al ruedo el 30 de abril a través de, ya que ya salió, obviamente, a través de Runout Group, una reedición en triple vinilo de su álbum más conocido, The Manufacture. O sea que se viene algo... A tope. Y aparte esto tiene toda una connotación. ¿Por qué? Porque la banda venía medio separada. Dino Cazares había peleado con el ex cantante del grupo, Burton Bell. Pero había juicios mediante todo a partir del último disco de la banda, que fue hace 6 años. Sí, fue todo muy loco. Pero, ¿qué pasa? Para esta edición de este Aggression Continuum, las cosas se limaron las perezas, se ve que hubo un poquito de plata corriendo de por el medio. Y vino una sonrisa. Exactamente. Se volvieron a amistar. Se volvieron a amigar ellos y bueno... Dino Cazares, baterista Mike Heller y la voz de Burton Seidel. El tema que vamos a escuchar es el que le da título al álbum. Aggression Continuum, Fear Factory, aquí en Magazine del Metal. In the roar of an engine, he lost everything. We'll be right back.
¿Entraste a un bar o recital y otra mina tiene tu misma remera? Es un bajón. Por eso la Reinis interviene en las pilchas y las hace únicas como vos. Seguila en Instagram como la Reinis y pedile el diseño que quieras. La Reinis, tu forma de ser exclusiva. Pilchas, tatuajes, vestuarios, accesorios y mucho más. Baila Reinis, moda metálica. Bueno, seguimos en Magazine del Metal y tenemos el honor de tener una entrevistada, nuestra reina que nos está representando en Europa, la señorita Inés Vera Ortiz, la vocalista, ¡vamos! ¡Aplausos! ¿Cómo les va? La vocalista de Inner Stream, ¡nómbralo vos! Inner Stream, me tuvo perfecto. Inner Stream. Inner Stream. Y bueno, la verdad que bueno, es buenísimo que nos estés representando allá y bueno, acaba de sacar aparte hace muy poquitos días un video, otro video que después lo vamos a presentar. Y bueno, contame un poco cómo fue esto de cómo llegaste a Europa. Estaba en mi casa en Flores, así fue tal cual. Y nada, primero nada, me contrataron un musical sobre la historia del rock, haciendo hits con gente muy grosa. Acá viste, estabas con Diego Valdés, el cantante de Helker. Y contame con quién más estabas acompañada en ese musical. Thomas Wikström de Therion, Kenny Lecremo de Hit. Y después, bueno, los otros eran rotativos. Bueno, pero ¡qué equipazo! Para empezar así, irte a Europa y empezar así. Sí, ¿En qué país fue el musical? ¿Desde dónde estaba? En España, ¿no? Ah, todo por España. Era todo recorriendo toda España. De hecho, yo creo que ya hice España completa 4 veces. Qué lindo. ¿Y cuál es el lugar de España que vos ves que el público así agita más? Es más parecido a nosotros. Y en realidad, por los alrededores de Andalucía. Ah, son un poquito más sanguíneos. Ahí tienen más power. Hay más sangre. Hay un poco más de sangre. Pero sí, el lugar que es más parecido en realidad a Buenos Aires es Madrid. Claramente. Mirá qué bueno. Así que bueno. Y bueno, y también bueno, en... Sobre todo, bueno, yo te convoqué acá en mi sección que es Moda Metálica, porque bueno, lo que también vemos es que bueno, que vos tenés toda una apuesta, que aparte de que tenés una voz espectacular, que sos una privilegiada, pero aparte vos tenés toda una estética, un lookeo, con todo, con tus fotos, que ahora bueno, vamos a ir seguramente viendo algunas fotos tuyas, están pasando de las producciones que haces, y bueno, yo quiero saber un poquito eso, ¿no? ¿Quién elige los vestuarios? ¿Cómo es? Vos ahora estás con una productora, voy a decir cualquier cosa yo, pero Frontiers Music SRL, ¿cómo es? Frontiers Records. Ahí está, Frontiers Records. Uh-huh. Y bueno, quiero saber si desde la productora ellos te manejan la imagen, vos también influís en eso, contame un poquito. No, en ese sentido soy absolutamente libre. Ellos de todas maneras, digamos como que compraron lo que yo estaba haciendo, ¿no es cierto? En su totalidad. Y no se meten ellos con eso. Pero no toda meten, tu estética. No se meten con mi arte, ni con la música, ni con lo que yo elijo mostrar ahí artísticamente. Estamos ¿no viendo cierto? Algunas fotos tuyas de producciones. Así que toda la parte de la estética, los vestuarios, los make-up, todo lo manejas vos. Todo. Ah, y las uñas, miren las uñas de esta señorita. Todo me encargo yo. Hay cosas que las compro y muchas cosas que las hago. Ah, ¿también te luqueas la ropa? Sí. Ah, buenísimo. Me fabrico los accesorios y todas esas cosas me las hago. Qué yo. Bueno. Y allá contame, ¿en Europa dónde compras? Porque bueno, yo vi un par de roquerías en Madrid, siempre que voy a Madrid, obviamente, algo me traigo. Mm. Bueno, en Escocia también hay muchas cosas copadas. Sí. Pero bueno, tampoco es que hay tanto. No, la verdad es que lo compro por internet. Ah, mira. Ya está, sí. Claro, compras más por internet. Sí, compro más por internet. Claro. AliExpress tiene cosas fantásticas, o sea, hay súper baratas y están súper bien. Y si no, me gusta mucho Punk Rave Store, que no sé exactamente, pero me parece que es de Inglaterra. Sí. Killstar o Dollskill, que es de Estados Unidos. O sea, no son la cosa más barata del mundo, pero tienen cosas tan bellas, que uno deja sus sueldos ahí. Bueno. Y bueno, pero eso es lo que también te llevó, o sea, esto es lo que un poco yo quiero mostrar, ¿no? Que vos
alguien te, digamos, vio, te vio tu imagen, vio tu puesta, vio tu voz, vio todo tu talento, que brillas, que sos una reina. Y bueno, y eso fue todo lo que, bueno, quisieron también mostrar tuyo. Por eso también llegás a Europa. Porque no es que te subís, cantás y bueno, te ponen lo primero que se... Que, no. Está todo pensado. Un artista es un todo. Es un todo, exacto, audiovisual, ¿no es cierto? Y qué sé yo, es así. Hay que trabajarlo y hay que ponerle un poco de tiempo... aunque sea pensando. Sí, no, y aparte que todo hace, digamos, al producto final, que bueno, que es lo que vamos a ver también, bueno, en el video que vos hiciste, bueno, en todas las producciones de fotos, sí, que bueno, que es el producto final tuyo, que es un todo y es un poco, bueno, lo que nosotros reflejamos en el programa. En Magazine del Metal tratamos de mostrar todo, digamos, dentro de lo que es este, de lo que es el arte, ¿no? Mm. Lo que es el vestuario, lo que son las puestas, lo que es la fotografía, toda la gente que hay laburando atrás de un artista, ¿no? Porque me imagino, ¿quién es el fotógrafo que te hace las fotos? ¿Las haces allá, las fotos? Marian Pastor es una chica española y Emma Derulier. Ah, mira, bueno, un beso para ellos. Tremendas las fotos, muy buena parte de los juegos de luces, todo. Las escenografías, todo, están muy muy buenas las fotos. Y bueno, y contanos, bueno, qué es lo que los proyectos que tenés futuros, cómo ves el tema este del COVID allá, si bueno, ves que puede haber shows, vas a presentar ¿sacaste ya el disco o lo que presentaste ahora el single? No, ahora es un single, dentro de 20 días sale otro single y así sucesivamente son 4 singles. Ah, bien, ya lo tenés tu armado. Con video, estamos en proceso igual, estamos un poquito demorados, pero bueno. Sí, está en proceso. Bueno, pero vamos a estar atentos. Voy a estar molestándolos a todos en las redes. Dale, nosotros te vamos a compartir, obvio. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mi nombre y el nombre de la banda. Si ponen Inés Vera Ortiz o Inner Stream va a aparecer todo. Dale, buenísimo, simple, buenísimo. Simple, dale. Instagram, Facebook. Bárbaro, así etcétera. Que bueno, tenés ahora entonces, tenés el proyecto este de sacar cada 4 meses... Sí, cada 20 días. Cada 20 días. Cada 20 días va a salir un single y el último sale el 16 de julio con el disco. Ah, buenísimo. Igual, de todas maneras, en mis redes ya posteé los links para la preventa. Y después en iTunes Store pueden escuchar un preview de cada canción. Ah, ya tenés como la previa. Hay algo ahí para escuchar. Ah, mirá qué bueno eso, está bueno eso. Mm. Lo vamos a estar compartiendo también. Sí. Eso ahora se está haciendo mucho, algunas productoras también argentinas, como por ejemplo Icarus, por ahí hacen como esa especie como de mega corto, presentando lo que va a venir, ¿no? Así que bueno, buenísimo. Bueno, así que ahí tenés todo un laburo, me imagino, eso es todo mucho trabajo. Y mucho. ¿Y el video quién te lo hizo? Lo hizo un productor de Madrid, busqué mucho, pues ya, yo quería encontrar a alguien que tuviese una visión fotográfica, ¿no? Más que postproducción y animación y todo eso. Todo lo que es tuviese... arte de fotografía. Sí, exacto. Y busqué y encontré un genio total con el que voy a trabajar por largo tiempo. ¿Cómo se llama? Jorge Wast. Bueno, buenísimo. Un genio. Así que bueno, ¿y conciertos y presentaciones? ¿Tienes pensado algo? ¿Tuviste que reprogramar algo? Sí, reprogramar toda mi vida, básicamente, igual que todos los músicos. todo el mundo. Que nuestra vida se nos fue al tacho. Sí, ahora ya en septiembre empezamos de vuelta con el musical, por lo pronto. Ah. Volvemos a la gira y todo, pero bueno, con las restricciones propias de esta situación, que no sabemos cuánto tiempo van a durar. Pero bueno, de a poquito ya todas las bandas están empezando a tocar y todo, así que espero... antes de fin de año poder presentar el disco oficialmente de una manera digna. Bueno, buenísimo. Te vamos a hacer seguro el aguante desde acá. Vamos a armar algo para que lo presentes. Yo quiero venir acá a tocar. Sí, ya vamos a armar. Productores, escuchen. Ah. Vamos a alguien que traiga hasta diosa. Sí, obvio. Y bueno, así que bueno, Ine, vamos a presentar entonces. Te reagradezco que hayas venido. No, este, un honor que hayas estado. La verdad que tenía ganas de tenerte porque me parece que representás esto de, sobre todo, bueno, en las mujeres vocalistas metaleras, que bueno, yo sé que Silvia Harris son muy amigas y muchas veces te ha tirado muchas flores. Mi madre, sí. Es tu madre, un besito para Silvia Harris. Y bueno, junto a las vocalistas que tenemos acá y que realmente tienen toda una estética y hacen precedente y tienen su estilo propio. Y vos tenés tu estilo propio y por eso, bueno, quería que seas parte de Magazine del Metal, de Moda Metálica. Así que buenísimo y bueno, un placer, gracias, que hayas venido. Muchas y bueno, gracias. Vamos a presentar entonces el video nuevito de Inés Vera Ortiz. Massive Drain, de Inner Stream. Vamos.
Hola amigos y amigas, soy Salva de Resil y Estatú. Estoy en Provincia de Buenos Aires con el estudio, en la zona de Ramos Mejía. Para los que quieran ver la página pueden verme en Instagram o mi WhatsApp, que es 11-6887-8855. Aguante el metal y aguante el trash. Gracias. Ahora Norma hará una entrevista. No te la pierdas, que seguro te va a encantar en el Magazine del Metal. Seguimos aquí en el Magazine del Metal, aquí en este segundo programa de Magazine del Metal. Segundo programa. Ya. De muchos. De muchos, de todos los que vienen. Exactamente. Estamos en mis notas. En las notitas de Norma. En las notitas de Norma. El que escucharon fue Nahuel Ruiz Mata, el que me presentó. Ah, mire usted. Sí. Esa voz tan generosa. El cantante Van der Fogel. Sí, sí, exactamente. Bueno, tenemos algunos saluditos. Usted empiece. Saludamos a Miguel Salinas, Jorge Juárez, Gaby RBK, Pasquinel Argentina. Carla Di Giuseppe. Que vamos a tener la agenda. La agenda de ella. Uh-huh. Mauro Rose, Javier Novik, el cantante de Tano Romano, que sí, tenemos notas con también él. Latidos del Metal, Ezequiel Gaitán, Adriano González, Luz, Mistilava. Y yo tengo a Gabriela Estía, a Gaby, que la quiero un montón, al señor Rodrigo Dotti de La Venganza de los Termos. Y a la señorita Indy Luna. Y me estoy olvidando, también está Frecuencia Metalera haciéndonos el aguante. Exactamente, y tantos, tantos más que se están comunicando aquí al Magazine del Metal. Bueno, les cuento. Cuente. Así como usted estuvo pasando por San Telmo, me contaron. Uh-huh. Yo estuve aquí en Guido. Ah, mire, ahí en el Álvarez Thomas 1078. Exacto. Uh-huh. ¿No pasó por la meseta? No, no pasé, me pasé. Fui directamente para ahí y de repente hice así y dije, oh, opa. ¿Qué pasó? Wow. Había unas mesas al aire libre. Unas mesas al aire libre con gente muy, muy copada. Ni hablar. Y me dijeron cosas muy, muy buenas. Uh-huh. ¿Hablaron mal de mí? No tuvimos tiempo. No tuvimos tiempo, fue muy amplia la conversación, fue algo. Le muy... pegaron a todo el mundo. No. Hablamos con
los chicos de Proyecto Enemigo, que están haciendo algo muy bueno. Quizás, posiblemente, para junio saquen un CD audiovisual con algo muy bueno que se está esperando. Tenemos una entrevista chiquita que ahora en un rato, cuando terminemos, lo vamos a decir. Uh-huh. Hablamos con Javier Novick, actual voz del Tano Romano, que también hicimos algo chiquitito porque lo vamos a tener en junio. Sí, lo vamos a tener acá. Sí, en sí. El piso, en el especial. En el especial del Tano Romano. En el Tano Romano es... se me lengua la traba. Pero fue algo muy loco. ¿Por qué? Estaba en una mesa con Javier Novick. Uh-huh. Caminé dos mesas más y estaba Orlando Rivero. Nada menos. Es cantante del Tano Romano. Sí, sí. Así que fue algo como muy loco. Pero nada más que hoy, por hoy, Orlando Rivero, junto a Omar y junto a Gustavo y junto a... Ay, se me fue el nombre de... Se me hizo una laguna. Se me hizo una laguna. Esta chica que toca también la batería, me van a matar. Están con Proyecto Enemigo. Y a su vez, nos encontramos con Lili Mano. No, nada menos. Una genia que nos contó también algo así chiquito, porque con Lili tenemos horas y horas y horas y horas para hablar de la historia del metal terriblemente. Sí, sí. Así que no sé, si quiere, vamos con las notas. Sí, vamos a disfrutar de las notas, las notitas de Norma. Las notitas, porque fueron pequeñas. Aquí en el Magazine del Metal. Buenas noches, estamos aquí en GIR con la voz actual de la banda del Tano Romano, Javier. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, gente. Javier, contanos, ¿cómo llega Javier a la banda del Tano? Y fue muy loco, fue en un show que hicimos con la banda que estaba tocando hace muy poco. Hicimos un show en Hurlingham y hablé con Pato Strum, que lo conozco hace muchos años, de 2001 más o menos, y le dije que quería cumplir un sueño y que era cantar un tema con Malo. En un ensayo, obviamente, ¿no? Porque en vivo no creo que me invitara. Entonces él me dijo que sí, y bueno, nada, ahí transcurrió un par de días, me invitó a un ensayo y en vez de cantar uno me dijo: ahí tienes la lista, son 26 canciones, dale. Romano en mi izquierda, a la derecha Carlos Cuadrado, enfrente mío estaba Pato Strum, hicimos un ensayo y ahí arrancó toda esta historia de estar con el Tano Romano y poder grabar este disco Libre Axis Existe. O sea que el sueño del pibe se cumplió. El sueño del pibe se cumplió, el primer sueño del pibe se cumplió. Siguen muchos más, ¿no? Hay muchos más. Hay muchos más, bueno, pero si querés saber muchos más, lo podés ver el último lunes de este mes en Magazine del Metal. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, Javier. Buenas tardes. Hoy estamos acá en GIR, una tarde preciosa, y nos encontramos con Lili Malón, una grande del metal. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, por suerte sobreviviendo, como dijo. Perfectamente bien, pasando una velada acá, 30 años de ATM, con Javier Bianchi, un día muy especial, la verdad, pasado mucho por acá, y me alegro de estar con toda la gente reunida, mis amistades, con verlo a todos ustedes, porque la verdad, es lo que me falta, pero siempre con el mismo cuidado, bueno, estamos. ¿Estuviste también que se agarró COVID? Sí, estuve con COVID también, me agarró que me perdí el olfato, perdí el gusto y ahí nomás. Yerba mala nunca muere y eso, seguí sobreviviendo, guerrera hasta el final. Seguimos teniendo a Lili Malón por mucho tiempo. Sí, sí. Lili, contanos un poquito, brevemente, algo puntual de tu historia, algo que, digamos, decís, esto es para nosotros. ¿Es para qué? Esto es para nosotros. Algo que me quieras contar, algo que digas en tu memoria. ¿Sobre heavy metal o podés hablar? Algo de bueno, sobre los comienzos de acá del rock nacional. Muchas cosas. Por ejemplo, yo conocí a Pajarito Saburi, una a Tito Milari. Bueno, la anécdota que Pajarito me trajo el primer LP de Ciudad de Pueblo y me lo regaló a mí. Y me tiraba los galgos también. ¡Ay! ¡Grande Lili! Pero no me gustaba.
Voló pajarito. Voló pajarito, voló pajarito, pajarito vola. Sí, ya está. Bueno, estuve en un año con una amiga mía, también, de novia. Y bueno, y ahí yo estaba viendo Floresta, había escuchado a mucha gente que venía a buscar droga, perdón. ¿Tiempo? El matadero, la cocina, tiempo 1976, 75, Marca Avellaneda, Nachito Milani también. Yo estaba viviendo Floresta en los pabellones, de Floresta, de Tony La Carra. Y bueno, ahí pensaba mucha gente con mucha música, de toda la música. Todo lo que era el metal en ese momento. Claro, y vivió Daniel Ter y el Bocha de Aldeano Otero, el Bocha de ese barrio, el Bocha por la cabeza. Adrián Otero, Leonel Maraz, vivía frente al departamento de marido, los Manolos. Abajo vivía Paco, de Papo le puso Paco, de Plata Baja, vivía Paco, Felipe Espina, Chito Milani, Paparito Saguri, el Bocha, Daniel Telly, que se refiere de gente de Violeta y de la Paternal. De la Paternal también venía así, venía al Carpo, que se todo. Yo estaba siempre arriba de los camiones, ¿viste? ¿Por qué la anécdota? Porque arriba de los camiones, los dueños eran los Lipara. Sí. Bueno, y tenía, eran dos hermanos los dueños, la sociedad. Y uno de ellos vivía en Floresta, en las casitas bajas de Chalet, alto Chalet. Y el hijo de uno de los dueños era la Oveja Negra, que se juntaba con nosotros. Época de gorda, Benedrito, Tranoa. Chicos, no tomen. No voy a hacer una apología. Pero bueno, entonces venía el carpo siempre. Eran tiempos. Arriba del camión me veía siempre. Pero yo nunca manejé un camión, te digo, la gente. Dice, hay un tema que te lo voy a dedicar a vos. Vos, a la camioneta, pero te viste con la voz que está tenía. Siempre fue me dar la valija. Como decía Tita. Como decía Tita. La realidad, te voy a dedicar. Nunca me dijo que me iba a hacer un tema, ni no sé de quién es. Pero siempre nos encontrábamos ahí en Parque Avellaneda y yo estuve en otra vez. La que tal es así que se fue con una mina muy parecida a mí, que era Inesita Olivera. Y era compañerita de colegio de mi marido. Ah, bueno. Todo quedó en familia. Claro. Todo quedó muy cerca. Inés Olivera, una muy alta morocha. Sí. Era más linda. Ah, la Inesita va arriba, ahora está hace dos años. Pero bueno, mucho tiempo entrándome a jugar, bueno, hablábamos, hacíamos pasado, llevaba el perro, cosas muy lindas. Bueno, sí, todo así, sí, pienso que yo evolucioné. No me quedé, dice, en la época, terminó a ver a Beoto, con los recitales, antes, era una vía, pero yo siempre le metí a eso, dice, a lo que me abría la cabeza, le trajo un papá, escuchaba a Tahualpa Yupanqui, me decía, ¿qué quiere decir los ejes de mi carpeta? Y me explicaba, entonces a mí siempre no pasa ningún tema pasional de amor, algo que diga. Bueno, pero el metal tiene. Yo le hago mi mozo, está sin dura. Pero el metal tiene su cosa romántica. Un tema mínimo tiene que tener dentro, menos Rata Blanca que lo tiene todo, pero aguante Rata Blanca también. Lili, pero te agradezco muchísimo. Algo más largo. Algo pequeñito, pero algo cortito. Tenemos con Lili para hablar horas y horas. Mire de anécdotas. Vino, mate y lo que quieras. Mire de anécdotas. Pero ahora terminamos una hermosa tarde aquí en GIR. Muchas gracias, Lili. Hasta la próxima. Te quiero. Así que dentro de poco la gente va a poder escuchar el disco nuevo que está.
qué bueno. ¿Cómo estás, compadre? Todo bien acá. Contento de esta convocatoria. El señor Javier Bianchi que nos convocó para este aniversario tan importante, ¿no? Y bueno, compartiendo con amigos de siempre. En un lugar lindo, al aire libre, con todos los cuidados. Así que bueno, buenísimo, contento. Venimos con Orlando también a hablar un poco de lo que se está gestando un proyecto. El disco nuevo que se viene, muy esperado. Le pusimos mucha ficha a esto. Así que bueno, gracias a ustedes por el espacio cultural. Para todos, estamos tratando siempre de conservar los cuidados, en el caso estamos afuera, con distancia, bueno. Por eso ahora estamos en el barrio porque tenemos una distancia importante. Pero bueno, ojalá que con esto, más allá de todo, hay muchísimas personas que lo están pasando mal. Estamos aquí en la grabación de la situación. Vamos a tratar de seguir adelante. Bueno, chicos, les agradezco su tiempo y estamos esperando. Nos estamos viendo, esperemos que salga pronto y tenemos nuevas novedades a la próxima. Vamos, aguante proyecto. Quiero agradecer a Don Toto, que la verdad que me ayudó muchísimo con el último video de proyecto,
porque la verdad que la distorsión no se llega a escuchar muy bien la voz de los chicos. Y bueno, Don Toto Corsi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jorge Juárez, que me filmó las notas. Y gracias Javi Novik, que está diciendo que gracias por el aguante, por que estuvo muy bueno, así que están todos conectados. No, hay mucha gente que está conectada, nos invitan muy buenas las notas, estuvo muy bueno ahí cubriendo el evento de Bianchi y de ATM. Y gracias a Javier Bianchi por dejarme hacer las notas en el día que él estaba haciendo las notas. Sí, yo le robé todos. Un genio, entre todos nos damos una mano y bueno, creo que es la idea, ¿no? Bueno, y vamos a saludar rápido porque tenemos mucho todavía, falta charla de Minita, falta coral, falta la nota de ahora, ya viene la nota con Adrián Romero en el final de sorteos, así que estamos a full. Para toda la gente que está conectada en vivo, Vero, Rodrigo Dotti, bueno, Javier Novik, Gigi, Ale Esquiavelo, Alejandro Amaro, Matías Amica, Paulita Christensel, Miguel Salinas, cantante de Paquinel, Jorge Juárez, Gaby, bueno, también está Alex Paquinel, Carla Di Giuseppe, Mauro, Latidos del Metal, que nos sube a los blogs. También queremos agradecer a la Oxy Radio de Australia, que nos reproduce el programa. Exe Gaitán, cantante de Extinción. Adriano González, Mariana Marra, Luz, bueno, Adrián, está todo el mundo conectado, la verdad, un aguante, así y que una buenísimo. Interacción. Sí, no están sabes. Todos a full en el chat, perdón que yo, no me da, chicos, para contestar, están la acá, verdad, si no se va, vamos a hacer una interacción día. Entre todos ellos, sí. Mandándonos todas buenísimo. Muy buenas ondas, así que gracias, buenísimo. Gracias por estar ahí. Bueno, y ahora vamos a ver la nota de Adrián Schuster, que hoy se mandó una notaza con el gran amigo Adrián Romero, que bueno, Adrián Romero es un gran fotógrafo que tenemos, tiene un arte muy, muy particular y toda una estética que bueno, la verdad muchas bandas lo convocan, bueno, entre ellas una de las bandas que yo participo y soy parte, que es Pasquinel, que nos ha hecho varios videos a Pasquinel, y también, bueno, un montón de bandas, así que es un genio, también hace ediciones de video, arma videos, bueno, también aparte él hace todo lo que es 15 y trabaja, bueno, como fotógrafo en sesiones de fotos también para chicas y bueno, es un grosso y la verdad que tiene un arte bárbaro, así que obviamente que queríamos que esté más haciendo el metal. Y bueno, Adrián Schuster le hizo la nota a Adrián Romero y vamos a verla, no se la pierdan. Ángeles y demonios, el pequeño gran bar del metal. Variedad de cervezas, tragos, ambientado con todas las bandas. Ángeles y demonios, pantalla gigante con todos los estilos de heavy nacional e internacional. Avenida Rivadavia 1285, casi esquina Talcahuano. Te esperamos en el pequeño gran bar del metal. Ángeles y demonios, el pequeño gran bar del metal. En Magazine del Metal, con el estilo propio de Adrián Schuster, presentamos este segmento: Art Mix. Todo sobre arte. Bueno, señoras y señores, así arrancamos esta parte que nos toca a nosotros para esto que es Magazine del Metal con nuestros amigos. Me llevo mi sección. Ahora vamos a presentar a un grosso, a un gran tipo, a un trabajador, a un artista. Y bueno, sin antes, primero queremos agradecer a todos los chicos que están trabajando con nosotros, a Jimena, a nuestro amigo Beto, a Normita, a todos ellos que nos hacen el aguante y que día a día están trabajando arduamente con nosotros. Y gracias a toda la gente que nos acompañó durante el primer programa pasado, que la verdad, fue un boom, gracias por todos los comentarios, por todas las reproducciones. La verdad que estamos contentos, estamos felices de haber emprendido este nuevo proyecto y creo que va para mucho, va para bastante, tenemos mucha expectativa. Los chicos por su parte estuvieron trabajando bastante, Quimera por su lado, Betito por su lado, Norma por su lado, en fin, un montón de trabajo, el fin de semana no pararon, estos chicos laburaron, pero terrible. La verdad que nada, armamos un grupo como queríamos armar. Y bueno, estamos contentos, estamos felices por esos momentos que vamos a estar pasando con ustedes. Pero bueno, ya le presentamos
al artista que teníamos prometido, que veníamos anunciando a través de los flyers. Lo tenemos a Adrián Romero, mi tocayo, por el nombre. Qué grande, Adrián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Desde ya, gracias por la convocatoria y bueno, nada, siempre acá a disposición para lo que se necesite. Qué bueno, Adrián. Bueno, nosotros, más allá de conocerte con tu gran labor de fotógrafo, de trabajando, armando videos, trabajar con las bandas y, en fin, tenés muchos trabajos realizados. Nosotros hablamos hoy desde el enfoque de la movida metalera, pero en sí trabajás en muchos sectores. Pero hoy sí vamos a hablar sobre un poco sobre tu trabajo artístico en la parte fotográfica. Queríamos que nos comentes un poquitito de esa labor. Bueno, siempre digo, ¿no? Antes de meterme en el tema de la fotografía, comencé, digamos, en este rubro, porque siempre me gustó la fotografía de espectáculos. Y bueno, más que nada, siempre quise hacer fotos que a mí quizás nunca me lograron hacerme, como te contaba hace un ratito. Pero bueno, nada, me compré una cámara y la fotografía que siempre me gustó fue la de espectáculos, la de shows en vivo, la de recitales, la de bandas. Y bueno, nada, sin querer me di cuenta de que era el escenario más difícil como para aprender a sacar fotografías. Y entre pifies y experiencias, aprendí solo y bueno, nada, le encontré la vuelta a la cámara, le encontré la vuelta, digamos, al laburo, le encontré la vuelta a las bandas y le encontré la beta comercial para el cual poder vivir de la fotografía de espectáculos, ¿no? Así que, sin querer, empecé a sacar fotos, digamos, de bandas y bueno, nada, después empecé a abrir, digamos, el plano, digamos, fotográfico a otro estilo de fotografías en el cual, bueno, nada, me encanta la fotografía y trato de siempre estar aprendiendo e instruyéndome. Bien, nosotros no habíamos dicho cómo se llamaba el sector. Este segmento se llama Artmix, porque justamente promocionamos y mostramos todo tipo de arte realizado por nuestra gente que le hacemos la nota todos los lunes acá de 20 a 22. Bueno, en fin, ahora, ¿en qué etapa de tu carrera estás, Adrián? Qué buena pregunta, o sea. La verdad que soy un convencido, un autodidacta convencido de que siempre estamos aprendiendo y nunca llegamos a un tope. Los otros días me preguntaban, digamos, ¿cuándo uno es fotógrafo amateur y cuándo uno es fotógrafo profesional? Y la verdad que es difícil, digamos. El amateur tiene, digamos, unas cosas que el profesional quizás no las tiene. El amateur siempre está, digamos, tratando de ser creativo, siempre de llegar un poco más. Y el profesional a veces como que se estanca y se queda medio ahí. Y yo estoy en esa de que siempre quiero estar aprendiendo. Y yo no sé si uno es profesional o uno es amateur. Porque uno siempre trata de ser un poco mejor que antes. Y de cada evento que uno tiene, aprender un poco más. Entonces, ser profesional, ser amateur, la verdad que no sabría decirte. ¿En qué etapa estoy? No sé. En la que sigo, disfruto la fotografía como el primer día. No sé si algún día dejaré de disfrutar de la fotografía y dejaré la misma, ¿no? Ahora disfruto de la fotografía. En esa etapa estoy. Bien, vos trabajás también bastante en temas de armar videos, editar videos para bandas. Contanos un poquito de ese trabajo. Sí, una vez una banda amiga, muy amiga, que de hecho eran ex miembros de la banda donde yo tocaba, me dijeron, che, esa cámara que tenés, que te compraste, ¿filma? ¿Qué sé yo? Sí, vamos a ver. Listo. YouTube, ¿cómo hacer videoclip? Sí, ¿se puede hacer con esta cámara? Sí. Bueno, ¿cómo se hace un videoclip? Así, así y así. Y ahí empezamos y después, bueno, ir, digamos, escarbando, digamos, en cómo se hacen cosas, cómo se hacen videos, cómo se editan, qué cámara es mejor, cómo se ilumina, cómo se dirige, cómo se hace, cómo se guía, cómo se hace un storyboard, cómo se dirige. Y bueno,
incursionando. Los primeros no los quiero ni ver porque eran horribles. Ya los últimos me gustan un poco más. Y bueno, nada, a veces veo videomakers que, bueno, nada, manejan otro tipo de presupuesto y uno puede, digamos, ampliar, digamos, su calidad, digamos, y su margen, digamos, de trabajo, ¿no? Pero nada, empecé así también como la fotografía, tirándome la pileta y esperando que haya agua. Bien, estuviste trabajando con varias bandas. Estos últimos tiempos es lo que yo estoy viendo y entrando en tu trabajo, ¿no? Pero vos venís hace cuánto tiempo trabajando con esto, con los videos. Mira, con los videos, el primer video que hice, lo hice a unos chicos del oeste, que bueno, cuando mostraba el video, le digo, che, este es el primer video que hice, dale, dejate joder, este es el primero que hiciste, está re bueno, me decía. Y bueno, y después empecé a hacer, digamos, a una banda llamada Ultra X, que son más o menos pisando fuerte en el oeste, y ahí ya empecé a laburar con otro tipo de cámaras, implementar iluminación, pero en su momento sin saber, digamos, mucho de guión. Y después, de a poco ir, como te decía, video a video, experiencia a experiencia, ir mejorando tanto en calidad como, digamos, en propuestas, ¿no? Ir tratando de sumar experiencias y calidad a cámaras y quizás contratar a gente para que, digamos, ir delegando un poco y yo no estar encargándome de todo, porque antes, en los primeros, me encargaba del storyboard, del guión, de las cámaras, de la grabación, de la iluminación, de la edición, de la postproducción, todo. Y a veces me decían, che, ¿cuánta gente trabaja con vos? Y la verdad que nadie. Digo, de hecho, a veces viene mi hijo a darme una mano con los cables, con las cámaras, pero en realidad uno hacía todo y bueno, acá es momento de comenzar a terciarizar, digamos, iluminación, make-up, o sea, no iba y maquillaba yo, ¿no? Pero digamos como para darle un poco más de profesionalismo, digamos, a las producciones. ¿Cuánto tiempo puede durar un video grabado y editado? O sea, la producción que haces durante la grabación, ¿cuánto tiempo puede llegar a tardar? La grabación de videoclip, por lo general, se puede llegar a hacer en un solo día, ¿no? Todo va a depender, digamos, de cuál es la idea principal de la banda para con su videoclip. Hay bandas que quieren contar una historia, además de mostrarse como tocando, ¿no? Por un lado está la banda tocando y por el otro lado está mostrando una idea. Y a veces, dependiendo de las locaciones, se puede hacer un mismo día o no. Montar todo un escenario, digamos, para grabar a la banda, por lo general te puede llegar a llevar un día. Y para no dar a las corridas con la luz del día, con esto, con aquello, y no tener a la gente que va a poder actuar, yo siempre prefiero hacerlo un segundo día, digamos, y dedicarme a la historia que cuenta la banda en otro día de rodaje, ¿no? Para trabajar más tranquilo, y bueno, y ya dedicarme solo a la historia un día y solo a la banda un segundo día, o al revés. Una anécdota que tenga para contar de las filmaciones, yo creo que hay varias, ¿no? Pero una que te marcó durante la carrera, que decís, oh, qué buen momento, qué lindo esto que me pasó durante, o sea, como cuando dijiste, yo creo que esto es lo mío y que me quiero enfocarme a esto porque me encanta, porque me fascina. Reflexionado con esa anécdota que te pasó en ese momento. Mirá, siempre una que me acuerdo mucho fue cuando una banda que ya no existe más, que bueno, nada, me habían contactado habiendo visto mis videos y me convocaron. Siempre trato de concretar una entrevista para que, no solamente para que me conozcan, sino para mostrarles mis proyectos, mis ideas y que vean cómo soy. Y fue justo en un momento que dije, tengo que empezar a cobrar un poco más, porque medio como que estoy regalando el laburo, y los que nos dedicamos a esto, tampoco yo quiero que por cobrar barato me contraten a mí y ser el que cobra barato, sino cobrar lo que realmente vale, ¿no?
Claro. Entonces, un día voy a una entrevista y los flacos querían hacer dos videoclips. Dos videoclips te va a salir el doble. Convengamos de que no te voy a cobrar el doble. Y me acuerdo que para ese entonces, estoy hablando año 2017, sí, 2017, no sé, para mí cobrarle 30 mil pesos era una locura. ¡Fua! Digamos, pero era, no sé, a plata de hoy, no sé, 100 mil pesos. Bueno, ¿te lo pagamos todo ahora o te lo pagamos por partes?, me dice. Digo, no, dame la mitad ahora. Y sacan todos los 15 mil pesos. Y yo te, o sea, no sé, me vine del lugar de donde hicimos la entrevista, a mi casa, vine soñando, ya está, me dedico a esto, dejo el otro laburo, me dedico a esto, me hago el Spielberg y que sea lo que Dios quiera, no lo podía creer. Y al otro día, no, esa misma noche me llama el cantante y me dice, che, nos acabamos de separar, me quería morir. Bueno, te devuelvo la plata. No, no, dejá que lo voy a convencer. Bueno, nada, ahí. Fue un sueño de un par de horas nada más. Pero bueno, no se separaron. Hicimos los dos videoclips. Estuvieron recontra re buenos. Ahí hicimos un videoclip un día, un videoclip otro día. Y bueno, nada. Los videos salieron. Después se separaron, pero bueno, por cuestiones de ellos. Y esa fue una anécdota linda, digamos, nada, de saber que el ¿cómo te puedo explicar? Como que aceptaron, digamos, que uno trabaja bien, trabaja como profesional, y el precio que uno pasó, digamos, es como que valoraron lo que uno hace y lo que viene laburando y la experiencia que uno tiene, ¿no? Y eso estuvo bueno. Buenísimo. Y se va a hablar una partecita corta de tu paso de decidir dedicarte también a hacer música. Contanos en breve parte de lo que te llevó a hacer música y mezclar fotografía, audiovisión y un instrumento de por medio. Bueno, me dediqué a la música primero por un amigo. Que me regala un bajo, y el bajo estuvo en casa tirado un año más o menos, un año y medio. Y si, ¿cuándo lo vas a agarrar? No, acá no es para mí, que te aquello. Y bueno, la cuestión que agarré, ya me había regalado el bajo, después me pasó un equipo y me tiró algunos ejercicios de digitación y después él se compra otro bajo, me vende ese bajo, pero me lo vende, dame dos cuotas de 50 pesos y es tuyo, una cosa así. Y después tuvo su primer bajo, su segundo bajo, y lo que me enseñó es lo que hoy sé. Siempre como fui de autodidacta, fui a algunos profesores, y siempre me tiró el rock, metal, hard rock. En su momento tuve mi banda, donde había salido Korn y hacíamos tipo Korn, después salió Slipknot y hacíamos Slipknot, y después salió Nickelback y hacíamos Nickelback, y bueno, nada, éramos así, bueno, tuve no muchas bandas, pero tuve bandas que amé un montón. Bueno, Adrián querido, vamos a disfrutar un tema musical. Con esto ya nosotros nos despedimos, gracias por compartir con nosotros este momento, y así te invitamos a que, obviamente, sigas viendo los otros programas de El Magazine del Metal. Y bueno, gracias a ustedes, gente, por compartir este momento. Quien le habló, Adrián Schuster, nuestro amigo Adrián Romero, que estaba del otro lado, compartiendo este momento con nosotros. Y vamos a despedirnos de este segmento con un temita musical justamente realizado por nuestro amigo acá. Un video realizado por él, Codo a Codo. Así que bueno, vamos entonces con eso y ya pasamos a otra sección después de esto. Nos vemos. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Entrega todo.
Arlequía, artista plástica, profesora de artes visuales, tarotista e ilustradora para portada de discos, libros. ¿Tenés una idea? Arlequía la hace realidad. Diseñadora de tatuajes, pintoras de shows en vivo, murales. Realiza encargos personalizados. Seguila en todas sus redes. Facebook, Arlequía. Instagram, Arlequía-arte. Contactate al celular 11-64-99-8215. Don Beto, me dijeron que volvemos nosotros. Volvemos nosotros. Acá. Como al comienzo dijimos que usted había andado por San Telmo. Exactamente. ¿Qué nos trajo de allá? Estuvimos ahí en Viejos Roqueros, este bar que está ahí en la calle de Chile. Muy buen bar, le mandamos un abrazo muy grande a la gente de este bar, que ya estuvimos la otra vez haciendo la presentación de Hugo Bistolfi de Viaje al Cosmos 3, y ahora estaba Coral, que estaba presentando su nuevo disco, que es Cambié para Mal, que lo tenemos acá y que lo vamos a sortear próximamente. Lo vamos a sortear para toda la gente, gentileza del señor Néstor Fernández y la gente de Icarus Malo Escorca, un beso muy grande. Y le estuvimos haciendo una muy linda nota a Facu Coral, que da nombre a la banda. Hicieron un acústico muy lindo, realmente, ahí con la guitarra, todo. Había muchísima gente. Sí, vi. Muchísima gente estuvo en la presentación del disco, estuvo comprando remeras, estuvo comprando CD. Así que estuvo muy lindo. Y vino Beto y fue a hacerle la nota ahí a Facu. Y salió esto. A ver, miremos. Estamos con Facundo Coral aquí en Viejos Roqueros, en el bar de San Telmo. Y estamos porque Coral está presentando un nuevo disco. Contame un poquito sobre eso. Sí, estamos presentando el disco Cambié para Mal. Se comenzó a preproducir antes de la pandemia y se empezó a grabar antes de la pandemia. Se frenó durante toda la fase 1 y todo, y seguimos después, cuando se abrió un poco la situación, en septiembre, octubre, grabamos lo que faltaba, las voces, algunas guitarras, y se mezcló. Así que estamos muy contentos de lanzar, después de toda esta brecha, el sucesor del Trash and Roll, que el Trash and Roll nos trajo un montón de alegrías a la banda. Estamos muy contentos con Cambié para Mal, un disco que se hizo un poco extensa la salida por toda esta situación que estamos viviendo, pero que quedó como queríamos, y creo que es un escalón un poco más. A nivel musical, a nivel sonoro, a nivel de letras, es un Coral clásico que lo habíamos conseguido en el disco anterior en Trash and Roll, pero con un escalón más arriba. Tenés razón lo que dijiste, ¿no? Que el anterior disco pegó muchísimo en la gente, estuvo muy bueno, elevaste la vara bastante alta, compositivamente, musicalmente, y creo que lo que viene, creo que va a estar evolucionando un poquito más quizá. Yo digo que con Dueño del Tiempo, que fue el primer EP, buscábamos un poco el horizonte hacia donde íbamos, sonoro, ¿no? 2011, independiente. Cuando entramos con Icarus Music, el arrecho del 2014, fuimos más hacia donde queríamos. O sea, fuimos encontrando un poco la beta que queríamos hacer, y con el Trash and Roll 2016 ya éramos nosotros lo que queríamos hacer musicalmente. Eso y el Cambio para Mal, yo digo que es un poco experimental, en el sentido de que ya sabíamos la base que tenemos y a dónde queremos llegar, y apostamos a ir un poco más allá. A nivel sonoro, por ejemplo, cuando haces los solos, cuando están todos los solos, no hay guitarras de fondo, sino que es un power trio, como lo vas a oír en vivo. No hay guitarra, segunda guitarra, nada, sino que es un power trio. A nivel sonoro, por ejemplo, la batería la grabamos sin ningún plugin, sin ninguna reverb, nada digital, sino en una gran sala de una casa, en donde la reverb era inmensa, y creo que se siente, la batería es muy gorda, la batería llena el disco tremendamente. Así que bueno, es eso, es un poco experimentar sobre la base que ya teníamos, que sabemos qué es lo que queremos, y experimentar a todo nivel, sonoro, letra, composición, creo que lo logramos, estamos muy contentos con eso. Quiero que le mandes un saludo a toda la gente de Magazine del Metal, que es un nuevo programa, ya no somos siglo metálico, es Magazine del Metal, con los chicos, con Jimena, con Adrián y con Norma, y mandarle un saludo a la gente, y bueno, que ¿dónde pueden encontrar este disco?
Nada, un saludo a toda la gente que está viendo Magazine de Metal, a toda la gente que produce, que conduce y que está haciendo un ladrillito más en todo esto que es apoyar al metal, apoyar a la música nacional, al rock nacional. Y el disco de Cambió para Mal, así como el Trash and Roll, como el Arrecho, lo pueden conseguir por medio de la página web de Icarus Music, que es la discográfica que saca, edita y distribuye nuestros discos, o también por medio de las redes sociales de Coral, que son Coral Trash and Roll en Instagram y Coral Oficial en Facebook. Así que ahí hagan clic y están atentos a todas las novedades, atentos a los nuevos videos, a todo lo que estamos haciendo, a los nuevos shows ahora cuando ya comencemos, que el primer show que tenemos pautado es para el 16 de octubre en el Marquí, acá en Buenos Aires, así que estamos pendientes para eso y nada, nos vemos muy pronto ahí y a partir de ahí comienza toda la gira de Cambié para Mal. La gira del mal. La gira del mal. Como esto es video y esto es ver y escuchar, ¿con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué tema nos vamos a despedir de Coral? ¿Del nuevo disco? Por vos. Nos despedimos con el nuevo disco Por vos. Lo presentó Facu Coral aquí en Magazine del Metal. Buenísimo, loco. Espectacular.
donde el arte y la tinta cobran vida. Aerografía, retratos, pintura de cuadros e indumentaria personalizada. Tatuajes, cover, diseños exclusivos, máscaras de Halloween. Todo el arte plasmado con responsabilidad y cuidados, haciendo una experiencia única. Avenida Santa Fe 1440, local 17, subsuelo. Turnos al 11 30 65 17 39. Crazy Tattoo, donde del inframundo emerge el arte. Llegan ellas para volarte la cabeza. ¿Querés ser mosquito y escuchar lo que hablan? ¿Cómo piensan? ¿Qué les produce extremo placer y qué detestan? Llega Charla de Niñitas en Magazine del Metal, conducido por la Reinis, Bardo Asegurado. Seguimos en Magazine del Metal, gente. ¿Cómo arrancamos el lunes con todo? ¡Qué programón que te tuvimos hoy! Va, todavía tenemos, todavía no terminó. Falta el sorteo, falta el sorteo. Así que bueno, atentos al sorteo que vamos a sortear. Acuérdense, vamos a sortear palos PIC para todos los bateros. Son los mejores palos nacionales, industria nacional. Tremendos palos que también Palos PIC puede personalizarle los palos a todos los bateros. Exacto, le hace le hace los palos a Walter Martínez, a Sofi Gómez de Proyecto Enemigo, que la tuvi, que tuvimos la nota con Proyecto Enemigo. Bueno, a Pelu Rocha, besito Pelu. ¿A quién más le hace? A Guille. A los chicos de... Guille de Luca también. De Demoledor, y bueno, hay palos PIC, son los mejores palos, sí. Así que si quieren sus palos personalizados, tienen que conectarse con las redes de Palos PIC. Así que hoy tenemos a Palos PIC, así que ya estamos ahí. Tenemos como 50 personas para el sorteo, así que estamos a full. Estén atentos hasta el final para ver quién se gana. Y también vamos a sortear un tatuaje de... Resiliencia Tattoo. Justamente de los chicos de Tórax, del cantante de Tórax, que también tienen los palos. Miguel tiene los palos de Palos PIC. También tiene Palos PIC. Somos todos una familia. Así que Palos PIC está por todos lados. Y Resiliencia Tattoo hace Salvador, hace muy buenos tatuajes. Que bueno, vos no tenés un tatuaje. No lo puedo mostrar, tengo pantalones. Pero un día vamos a pelar gama acá. Bueno, como ven, salimos cortaditas. Menos mal, pues claro. si no sería de espaldas. Bueno, después sacamos fotos para las redes sociales, chicos. Claro, después sacamos fotos. Pero vos tenés un súper tatuaje en todo el muslo que te hizo. ¿Qué es lo que tenés tatuado? Un dragón. Un dragón. Está bueno, sí. No. Aparte, una mano terrible. ¿No te dolió nada? No me dolió nada. Estuvimos y... Me lo terminó no me acuerdo si eran 3 horas, pero así le metió y la verdad... Bueno, la próxima, Normita, pelá gambas que queremos ver ese dragón. La próxima venimos... ¡Señor Juárez, déjela! Con este frío venimos en pollera, sí, y sacamos. Dale. Así que bueno, tenemos el tatuaje de Resiliencia Tattoo. Tenemos Palos PIC, el juego de Palos PIC. Así que bueno, tienen que quedarse hasta el final para ver eso. Y bueno, y también, bueno, te cuento que yo estuve este fin de semana de una gira tremenda, a pesar de la pandemia. Obviamente que con todos los cuidados, todas actividades al aire libre. Bueno, estuvimos en el showroom metalero, en Ángeles y Demonios Bar, que bueno, estuvo espectacular, fue un montón de gente. Toda la calle lo armamos, toda la calle. Dijimos, y los chorizos ahí al aire libre. Comimos unos choris de cerdo tremendo, después hubo una carne también. Y bueno, también bueno, hicimos todos los puestos en la calle. Estuvo bueno Carlos Tatú con todos sus cuadros, las máscaras de Martes 13, que de Jason, que vino mi sobrinito. Carlos Tatú también es tatuador. Sí, también es tatuador, también está acá la publicidad, que también vamos a, ya en el próximo programa vamos a sortear un tatuaje de Carlos Tatú. Y bueno, y hace las máscaras de Jason y vino mi sobrinito, te cuento, Tomás, besito para Tomás, que Tomás era la primera vez que iba a un bar así de metal y estaba alucinado y veía todos los cuadros y las máscaras de tatu y no tenía nada de miedo, así que se probó una máscara y todo chiquitín, así que Carlos me dijo, le voy a hacer una máscara de Jason y sí, tenía que ser mi sobrino.
Después le gustaba un cuadro de Guasón y le digo, bueno, ¿querés que la tía te lo compre? Y me, ¿no te da miedo tenerlo en tu habitación? Y por ahí un poquito sí, tía, me dijo. Pero bueno. Pero le gustó. Él sí, le gustó. Y para los chicos, el tema de ir a los bares y bueno, participar, obviamente, todo con los barbijos, ¿no? Y al aire libre. Pero está bueno porque es una linda experiencia. Que les cuento que nosotros hace varios años ya veníamos haciendo todo lo que tiene que ver con el Metal Kids, que fue un emprendimiento que hicimos ahí en Ángeles y Demonios. Y el Metal Kids hacíamos que todos los chicos vengan al bar y llevamos a un mago, y la verdad que estuvo buenísimo. Te cuento que Jorge Juárez dice que muestre Norma muestre. Ah, bueno, muy bien, Jorgito. Así que bueno, estuvo, ya sabemos que la deja, así que el próximo programa Normita pela tatuaje. Y bueno, así que estuvo la Feria Metalera, bueno, también con el Chabelo, que hace todos los almohadones personalizados. Yo ya me compré, porque próximamente me voy a mudar solita, así que me empecé a comprar unos almohadones tuneados que hace Ale, Chabelo, re lindo. Me compré uno de Ozzy y después voy a sacar fotos. Y después me compré también uno así medio vikingo, así que bueno, para empezar a tunear mi casita, también tengo unas velitas calaveras, bueno, así que el que quiera hacerme regalo, ya saben, me estoy por mudar, necesito cama, colchón, claro. Mesa. No, estamos en el departamento, pero accesorios aceptan, gente. Y bueno, así que bueno, estuvimos a full, después también estuve, el domingo estuve en Mamita Bar. Y bueno, y también estuve haciendo tanto en Ángeles y Demonios como Mamita Bar, estuve haciendo notas para mi sección, que es la que recién presentamos. Sí, obvio. Hay que salir de joda, pero también hay que trabajar, así que un poco de todo. Y bueno, en Charla de Minitas hice varias notas que están ahí en carpeta. No les puedo explicar lo que son las notas, no tienen desperdicio. O sea que se viene una bomba. Se viene el picante. Ahora, hoy tenemos la nota con la diosa rubia Lorena Bellochan, que es una gran metalera, y bueno, la verdad que es una amiga, y bueno, yo quería charlar con ella, tuve ganas siempre de hacer algo con ella, la quería incluir en los calendarios, bueno, no se dio por una cosa o por otra, pero quería que esté, así que la convoqué, se vino a Mamita Bar, hicimos la nota, vino con su hijo que es un genio, y bueno, ahora van a ver la nota de Lore, que cuenta algunas cosas, la tuve ahí que tratar de hacer que se olvide de las cámaras. Le agradezco a Paulita Cristénselo, que fue la que me grabó la nota. Bueno, y a Norman de Mamita Bar, obviamente, que bueno, que me brindó su bar, y bueno, y estar abiertas las puertas para cuando queramos, que los fines de semana, les cuento que a pesar de la pandemia uno puede salir, tanto los sábados como los domingos en Mamita Bar también hacen almuerzo, siempre hay asado, entrañas, y bueno, podés tomar unos tragos, siempre alguno toca porque está el bar así abierto, entonces toca a alguien, que hubo un armoniquista espectacular, que yo subí algún video en vivo en el Facebook, impresionante. Y también estuvo Luis Luque también cantando, así que bueno, estuvo muy bueno y se armó una joda. Después bailamos en la calle, en la vereda, subí algunos videitos por ahí, el que quiere me busca en Instagram. Se vio que había quilombo, eran las 4 de la tarde y había un descontrol, la mochacarita. Y era como si fuera las 4 de la mañana. Sí, estuvo re bueno. Es verdad, eso es lo que estábamos hablando el sábado, que nos juntamos ahí en GIR, cómo cambió todo y cómo nos fuimos adaptando. Que sí, lo que estábamos haciendo en ese momento, en otras épocas lo estábamos haciendo 2, 3 de la mañana, 4. Y la estábamos pasando bien en una tarde preciosa, disfrutando el día. Volvés temprano a casa y nos vamos amoldando a la situación, pero la pasamos bien. Sí, obvio. Con todos los cuidados, obviamente. Con nuestro alcohol, con nuestro barbijo, con nuestra distancia, los cuidados que tienen los lugares, porque vienen y te limpian y te... Sí. Perfecto. Así que bueno, gente, hay que seguir saliendo igual de día. Los metaleros no somos vampiros, nos vestimos de negro, pero hay que salir de día igual. Exacto. Y bueno, vamos a ver esta parte de Charla de Minitas con la diosa, con Lorena Bellochan. Estamos en Mamita Bar. Acá en Chacarita estamos en Mamita Bar porque vamos a hacer charla de minitas. Charla de minitas, ¿y saben por qué? Porque ¿quién piensa que las rubias no podemos ser metaleras? Vengan que les voy a invitar con una amiga que me está esperando, mamita. Se está tomando un trago domingo, domingo. Y miren a quién me va a encontrar, a la señorita Lore. Lorena Bellochan. Hola. Somos las rubias del metal. ¿Cómo?
Chiquititas. Chiquititas, aparte, ¿eh? Chiquititas, mirá lo que es mi amiga. Y bueno, estamos acá en Mamita, miren lo que es esto, el escenario recién acaba de tocar a alguien. Y bueno, Lore, vení, acércate. Contame, mirá, vamos a hacer así porque vamos a contar algo. La señorita entró y ¿qué pasó? No. Sí, pasó. Nosotras entramos y no pasamos desapercibidas, ¿o no? No, jamás. Será bueno, por el tamaño, el color del pelo, no sé. Puede pasar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Alguien? Si entras a un lugar y un tipo te encara de una, ponele, te pide el número de teléfono, ¿puede pasar eso? Puede pasar. Puede ser que se lo das y después ves. ¿Puede ser que haya pasado hoy eso? Puede ser. Es así, chicos, es así. Las minitas somos así. Y yo te hago una pregunta, porque vos sos una mina así imponente, grandota. Bueno, una embrona sos. Los tipos cuando te ven, se asustan. ¿Cómo te encara un tipo? No, mucho ruido, pocas nueces. Se asustan, obvio. Qué sé yo, no sé cómo decirte. ¿Y si a vos te gusta un flaco, lo encarás? No, prefiero que encare. No. ¿Nunca encaraste a ninguno? No. La imagen no es todo, querida. No, yo sí. Yo si me gusta alguien lo encaro, no me importa nada. Igual, a mí me gusta que el hombre avance, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿alguna vez te pasó que fuiste a algún recital y uno de los músicos, muy conocido por ahí, agarró y dijo, quiero a esa señorita, y te mandó a llamar? Sí, me pasó. Dejate, dije que no lo tenía que decir. No estamos diciendo quién, pero bien, puede ser músico internacional. Sí, ponele. Músico internacional. Me lo guardo, sí. Sí, obvio, bueno, esos son secretitos. Te tiemblan las patitas, sí, como. Pero posta, entrar a un recital y que vos sientas que el músico te está mirando, que te está cantando a vos, te está tocando a vos, y que después el tipo te mande a llamar o te invite un trago. Claro, y que la grupi te quieran matar, sí, ¿cómo que no? Y que no hables una mierda de portugués. Uy, ya dijo que era brasilero, chicos, Y bueno, y es así, esas historias aparte están copadas y después siguen, ¿no? Por supuesto, es re lindo. Y ahora yo quiero saber, ¿qué fue? Olvídate la cámara, olvídate. No puedo. Sí, olvídate que estás acá con la reina. Quiero saber, ¿cuál fue el lugar más bizarro en donde lo hiciste? ¿El más bizarro? Dale, ya. ¿Dónde? No. ¿Dónde? En un morro. ¿En un morro? Morro, en una parte de un morro. ¿En la parte de un morro al aire? Era muy selva. ¿Muy selva? ¿Y había gente o no? No. Bueno, supongo. Creo que... Quiero pensar no, que no. No sabemos, hay filmaciones de eso. ¿Fue con el músico? Sí. ¡Ay! Fue con el músico encima. Bueno, y lo último. Lo último. Quiero que me digas cuál es el cantante o músico que te parezca más sexy de Argentina. Por siempre, Gadi Papillón, olvídate. Aguante, Gadi. Mi amigazo, eterno. Un besote, bueno, que hay una linda anécdota, fue, ella trabajó con Gadi y lo representó. Con el tema de la curtiembre lo ayudé ahí un poco, un amigazo de corazón, ahí ya me partiste. Un señor. Bueno, un señor. Esta nota es para Gadi. Nos vemos. Sí, señor, seguimos aquí en Magazine del Metal. Realmente una charla de minita. ¡Tremenda! ¿Viste? Me hizo sonrojar. Te hizo sonrojar. ¿Viste? No sabías. Hay cosas que le saqué que no sabía. Después las picaré un poquito. Sí. Y las que vienen, porque hay una charla de minita que. Tremendo, porque les digo, este fin de semana hice varias, estuve muy compenetrada en mi personaje, uh-huh. Así que bueno, estuve cada vez es más la apuesta y cada vez es más picante, una genia Lore, besito para Lore Bello-chan, una abogada, así que abogada penalista, una genia y una grosa total, muy buena mina. Condéneme, Lore, ¿viste? Por favor. Claro, que te lleven preso. Sí, que me lleven preso por mi puta cadena. Por y favor. Bueno, sí, viste, somos la rubia del metal, así que exactamente. Bueno. Y bueno, la verdad que bueno, hermoso che el programa de hoy. Bueno, ahora todavía quédense, que ya vamos a hacer el sorteo.
Y bueno, vamos a hacer la agenda de la querida Carla y Giuseppe, que bueno, Carlita, un besito, una genia, ahí vimos que estás en el chat. Están a full en el chat. Yo, perdónenme que no contesto, Norma es la que está contestando, porque no, la verdad que no me da la cabeza, chicos, soy rubia para todo. Pero estoy a full con el tema del programa, la producción del programa, y por eso no puedo estar contestando, pero sí estoy viendo y Norma me va contando que están a full todos en el chat, están interactuando, se están divirtiendo. Y bueno, la idea es esa, que en este momento les llevemos alegría, que nos hagamos el aguante entre todos, que es la idea. Estos momentos que son tan jodidos, que están tan down todo, que bueno, lo bueno es que llevarles un momento divertido. Y sí, pero bueno, nosotros somos así, pum para arriba, palo, palo, palo y palo. Vieron lo que fue el programa, la verdad, hay mucho laburo atrás de esto, pero bueno, nos divertimos haciéndolo, agradecemos el apoyo de todos los que están del otro lado, volvemos a agradecerle a todos los que participaron en el primer programa, a toda la gente que hizo la cortina musical, que bueno, todos los cantantes que participaron, la gente que trabajó también en la edición de videos, la gente que trabajó en, bueno, Arleika, que hizo todo el arte de todos los separadores. Locuciones. Edición, todo. Bueno, sí, a Ariel Pris Gómez, que también es un amigazo, que también siempre está ahí haciendo el aguante. Uh-huh. Y la verdad que bueno, es mucho el trabajo, pero bueno, de a poco vamos, espero que cada día les guste más el programa. Totalmente. Y después compártanlo por YouTube. Y bueno, y también bueno, ya sabemos que la Oxy Rock de Australia nos lo comparte, de Paulita Anderson, que le mandamos un beso gigante, que ya este fin de semana ya salía el primer programa. Ah, buenísimo. Ya estaba saliendo el primer programa. Ya estamos en Australia. Ya estamos. Ay, a ver si me engancho en Australia, ¿no? Opa. A ver si un canguro. A ver si, claro, alguno me lleve de viaje cuando se pueda. Y también, bueno, ahora volviendo a Carlita y Giuseppe nos preparó la agenda. Uh-huh. Porque ella siempre está difundiendo a todas las bandas, siempre hace el aguante a todos y está difundiendo a todas las bandas. Y bueno, y le pedimos la colaboración y ella es la que nos hace nuestra agenda, que si bien estamos en medio de la pandemia con muchas restricciones, pero sabemos que hay mucha actividad. Vieron todo lo que hubo el fin de semana, por eso lo quisimos cubrir. Y bueno, estuvo el showroom, estuvo la presentación de Coral, estuvo ATM en vivo. Y bueno, y ahora les voy a contar que bueno, que Acroma hoy lanzaba hacía el lanzamiento oficial por un canal en vivo de la banda. Sí. A las 20 horas Argentina, en el canal oficial de la banda. Así que seguramente lo van a poder reproducir Acroma, así que búsquenlo, que está muy bueno. ¿Lo buscan en YouTube o en Facebook? En YouTube o en Facebook. Y después, bueno, no queremos dejar de nombrar lo que son las nominaciones del premio Gardel. Sí, sí. Que, bueno, acá hay una categoría de rock pesado. De rock pesado punk. Uh-huh. De rock pesado punk. Y bueno, y la verdad que hay uno de los, bueno, de los músicos de La Voz. Para mí es La Voz porque es súper versátil. La verdad estoy muy sorprendida con lo que él hace en todas las canciones, los climas le da y todo. Pero bueno, todo el disco, que aparte todo el disco tiene una super producción, por eso van a ser los invitados de nuestro primer vivo, que lo vamos a hacer en el mes de junio, el último lunes de junio vamos a hacer nuestro primer vivo en Magazine del Metal. Uh-huh. Y vamos a dedicarle todo el programa a una banda, a una gran banda que la verdad que tiene una producción impresionante, y ese disco está nominado para los premios Gardel, que es Librarse y Existir, del Tano Romano. Exactamente. Con la voz, bueno, del señor Javier Novit, con Emanuel en el bajo y con Pablito de la batería, que la verdad que son unos genios. Yo los vi en vivo, tuve la oportunidad de verlos antes de que vuelva la cuarentena, y la verdad que lo que transmiten es impresionante, y toda la producción que tiene ese disco, porque lo hicieron todo audiovisual, con todo, bueno, Toledo Fuerza, que hizo toda la parte de la producción de los videos, y bueno, tremenda la estética, todo cuidado, así que lo vamos a mostrar todo en detalle, el último lunes de junio. Exactamente. ¿Sí? Vamos a estar festejando mi cumpleaños. Ah, mira, bueno, sí, dale, sí. Trae tortita. Voy a traer champán. Por supuesto. Te voy a traer algo para un drink. La próxima voy a traer vasitos, sí. Los vasitos que vende la Reynis, los chop, y vamos a traer unos drinks. Ahí está. Y bueno, así que los chicos de Tano Romano están nominados al mejor álbum de rock pesado punk en los premios Gardel, que en el mes de junio se van a saber los ganadores, Librarse de Existir. ¿Y están con quiénes están nominados? Con los chicos de Mal Momento, banda icónica de lo que es el punk nacional, con su disco Señor Punk, y la gente de Pilsen, obviamente, Piltrafa y compañía, con Carne Tierra y Sangre, que también son bandas a las tres, pero bueno. Sí, sí. Mi corazoncito está con los chicos del Tano. Exactamente. Uno va por el lado del metal y bueno. Sí, nosotros tenemos nuestro lado es el metal. Exactamente. Y bueno, después también queremos contarles también que Carlita nos contó que Serpentor está en la etapa final de la mezcla y la masterización
de su disco Sacerdote del Horror. Qué buena que está el arte de tapa de ese disco, está tremendo. Yo hice un par de reinis con Sacerdote del Horror porque uh-huh. es un discazo lo que se viene. Y bueno, y ahí sí lo que anunciaron fue en su página oficial, anunciaron que bueno, que ya están listos los algunos coros de algunos invitados que participaron, que está la gente de Mecánica, Trash, de Manifiesto y de Argento Heavy Metal. Todo esto obviamente con la producción de Icarus, así que bueno, muy pronto vamos a tener novedades de lo que es Sacerdote del Horror de Serpentón. ¡Qué bandaza! ¡Aguante el trash! Un abrazo muy grande a Jorgito Moreno y al Temo y compañía, que son unos genios realmente y que también los vamos a tener acá en Magazine del Metal. Seguro, sí. Obvio. Y bueno, y después esto le quiero contar que bueno, próximamente va a haber un streaming, estén atentos con Anubis uh-huh. y también Heresy hace una convocatoria, atento a todas las bandas. Heresy, lo pueden buscar, Heresy, está haciendo una convocatoria para un online fest. Así que bueno, las bandas que quieran entren en la página y acérquenle material, que creo que hasta el 25 tenían tiempo para acercar material para participar. Sí, así sí. Que bueno, hay un montón de movida, ¿eh? No estamos quietos, no nos para la coronita, ¿eh? Nosotros. Por favor, al contrario, nos activa. Es como que nos activa. Sí, tremendo. Así que bueno, vamos, Betito, ¿te parece? ¿Vamos con el sorteo? Dale, vamos con el sorteo. Vamos a sortear primero. El tatuaje. El tatuaje de Resilience Tattoo del señor, del amigo, del cantante, que también seguramente Normi le va a hacer alguna nota en algún momento a los chicos de Tórax. ¡Qué bandaza, Tórax! ¡Qué banda! ¿Cómo me gusta el trash? Yo me despierto escuchando trash y me cuesta escuchando trash. ¿Va a meter la mano usted? Y sí. ¿Puedo? Mirá con lo que me traje hoy. ¡Opa! ¡Opa! ¿Viste? Hoy estoy medio vampiresa. Sí. Así que bueno, vamos a ver quién se va a ganar el tatuaje que la señora Norma López va a mostrar su tatuaje próximo programa. Sí, ya lo autorizaron. El número 39 se gana el tatuaje de Resilience Tattoo. Adriano González se gana el... Así que bueno, después te comunicás con nosotros, con Normita, con Beto, conmigo. Y bueno, así te hacemos llegar para ver cómo te vas a hacer el tatuaje. Y después, obviamente, fotos mostrándonos el tatuaje. Obvio. Obviamente. Y bueno, y ahora vamos a sortear el juego de palitos pic. Palos pic. Los palos mejores pic. Palos para los bateros. A ver. Los bateros y los bajistas son mi debilidad. No sé por qué me vino a la mente. ¿Puedo hacer silencio? No sé por qué me vino a la mente eso. Ay, sí, son tengo dos rubros. Nunca un cantante, nunca un guitarrista. Tengo tanta ganas de hablar y no puedo hablar. No. Bueno, vamos con Palitos Pit. Vamos. El número 23, Normi. El 23 es de Giselle Ruiz. Bueno, la Gigi se ganó los... Okay. ¡Ah! Una genia, Gigi, siempre haciendo el aguante. Es muy fanática de Black Label, Gigi. Ahí tenés tu juego de palos pic. Y bueno, casi que se nos fue el programa. Se nos fue todo el programa. ¿Cuánto, Dios? Lo que pasa es que hubo tanto que hicimos. Las notas de Normita, la de Adrián, tu charla de Minita... La nota con Inés. Con Inés también, qué genial Inés, estuvo muy bueno. Nuestra primera nota en vivo. Sí, nuestra primera nota en vivo, pero bueno, es que justo la enganché que vino y digo, no, Inés, te quiero acá, porque la verdad que es una gran artista y que nos representa afuera. Está haciendo, bueno, un musical muy groso en España y bueno, y ahora sacando todo su material solista. La verdad que una genia. Impresionante. Sí. Así que bueno. Y bueno, ¿y con qué nos vamos, Betito? Nos vamos a ir con un nuevo video también, porque lo que vamos a pasar en bandas internacionales es todo estreno. Vamos a hacer algún recuerdo seguramente, pero lo que vamos a ver es lo nuevo de Primal Fear, nada menos que con la ex Nightwish, Tarja Turunen. Encima, para colmo, hacen un dúo con Ralph Shippers, que es el ex cantante de Gamma Ray, y hicieron este video que se llama All Will Be Gone. Así que nos vamos a despedir de este programa, despidiéndonos, Jimé. Bueno, y... No entiendo, Normi. Bueno, y así que bueno, vamos a me está desconcentrando, Normita, con el cartel. ¿Quiere que muestre la ropa como muestre? No sé qué quiere que muestre. Quiere que muestre la ropa.
No, después fotos. Nos tienen que seguir en las redes y las redes después. Porque si me ayuda a parar Fernando, que le queremos agradecer a Fernando, que nos hace el aguante y nos aguanta todas las locuras y todo este adrenalina de programa. Así que bueno, gracias Fer, gracias Cari, gracias Radio Capital. Gracias a todos. Gracias a todos. Después fotos en las redes de todos los luqueos nuestros. Y vamos entonces con el video de Primal Fear, I Will Be Gone. Gracias. Hasta el lunes que viene. Broken, and there are promises kept.